Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.
En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. ¡Ey tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Thank you.
¡Ey, tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. En Sobo, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobo, tecnología disruptiva. ¡Ey, tú! Sí, sí, tú. ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. En Sobor, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobor, tecnología disruptiva. ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal.
Estamos aquí en el pabellón de Wisburg, volviendo uno más. Sí, uno, dos, sí. Va para adentro, lo falla. Lo falla. La tiene. Sobor, la antigua, para adentro. Reaccionando. La tiene ya Marín Peixe Galego. La tiene el conjunto gallego. Y los dos se mete para adentro. Dentro. El dorsal número 15. Kyle Kaimin. La recupera. Ayo saca para afuera. Para Ayo a King Wole. No, lo falla. El rebote para Daniel Stefanuto. La pierde, la toca. La tiene Marín Peixe. Intentando una zonita. Hay golpes. Se mete para adentro. Cuidado, hay pasos. No. ¿El rebote para quién? Para Marc. Saca para afuera. Para Félix. Sorde de tres. No. El rebote para Peixe Galego. La recupera. Ayo amaga el triple. Se mete para adentro. Y ahora la falta de Jacobo de Benito, el lorenzano. La tiene ahí, Sobor la antigua. Para Aco McCarthy. Aco McCarthy para Felisor. Pasos. Pasos de Felisor. Como comentábamos, ya estamos aquí. Pabellón de Wisburg. Con mala primera parte. De segundo tiempo. Mejor segundo cuarto que el primero. Deja este 31-44. La tiene Marín Peixe Galego. La saca para adentro, facilito, para Kevin Van Wyk, el de Haarlem, Holanda. La tiene Aco McCarthy con la bola. Partido importante por la clasificación, porque es un partido, yo creo que junto al de la Cultural, lo más peligroso que le queda antes del final de temporada y que llega con muchísimas bajas, sobre todo en el juego interior. El conjunto de CB Tormes. Ayo en el reverso. No, no lo consigue. Casi la pierde Peixe Galego, que viene por el pase por la espalda. La recupera. Ayo, Ayo. No, ahí precipitado. Y la recupera Marín Peixe. Va con el tiro que lo falla. La tiene Felisor, casi la pierde, no, la recupera, lucha. Y ahí falta. La tiene ya Sobor la antigua. Para Aco, Aco, no, la falla. 3-1-4-6. La tiene ya Jacobo de Benito, el de Orense. Jacobo de Benito, la saca
Y pide ayuda. Buena defensa ahora de Joaquín Wole. ¡Hola! Se entra como elefante en cacharrería. La falta de Kelsey Felisor. La primera para el americano con pasaporte de Haití. El de New Jersey ya la tiene. El conjunto Pace Galego se mete para adentro. Estefanuto saca el triple. No, el rebote para quién. Para Álvaro Sánchez Ollero, que saca el tren. Y ahora la pierde. Será balón para Sobol Antigua. La tocó en la última instancia Jacobo de Benito. La tiene Mar Mensa. También la baja, comentábamos, de Aníbal Salomón. Para bastante tiempo. Felisor busca para adentro. Aníbal Salomón, que venía de ser el jugador más en forma. Ha tenido una lesión complicada. Veremos a ver en la mano. Veremos cuánto se retrasa. El jugador de Copenhague. Hay cambio. En el conjunto de Sobol Antigua. Serán dos tiros para Felisor. Saluditos a los 92 espectadores valientes que están con nosotros aquí en este partido por la lucha por la parte alta de este grupo AB de Liga EVA. Saluditos para todos. Para la gente gallega, para la gente salmantina y para si estáis en otros lugares, saludos también. ¿Qué pasa? Mar Mensa habla con el árbitro. Se tiene que cambiar, yo creo. Se sienta, ha entrado David Paniagua. Y entra el nuevo fichaje. Diosdado Kroener. Es jugador de Recoletas Zamora de Liga EVA. La tiene Jacobo de Bemito. Ahora vamos con Diosdado. Ahí está defendiendo a Dramel. Dramel para adentro. No, sí, lo consigue. Muy físico. Dramel Howan. 34 añitos. Toda una vida. A King Wole. Busca para Felisor. Felisor, 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 Felisor. Kelsey Felisor. El americano, New Jersey. Jacobo de Benito con la bola. Busca a Tremel Howan. De Benito. Ahí está, en uno para uno. Defendiendo Felisor. Poniendo, untando el lomo. Ahí está la falta al final de Felisor. La segunda. Kevin Van Wyk. Lo llamaremos Kevin. Llamemos a Kevin Kevin. El mejor jugador para mí de este equipo, el de Haarlem, 31 puntos, 45 de valoración le hizo en el partido de ida. Que por cierto, ganó el conjunto de Marín Peixe Galego. Bueno, tiene más patrocinadores, ¿eh? Pero ahora los digo todos. Es como una asignatura de la carrera. Los patrocinadores de Marín Peixe Galego. La tiene Álvaro, 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 Álvaro. No, la recupera Felisor. Falta de Peixer. Y antideportiva. No se lo explica, Draymond. El equipo gallego se llama Mundioma Marín Ense Peixe Galego. Los apellidos. A mí cuanto más patrocinadores mejor. Me gusta mucho. Antideportiva, ahí protestan los jugadores gallegos. 34-48, poco a poco, intentando acercarse después de un primer cuarto 8-24 bastante duro. Un primer cuarto malo, quizá no estaban conectados los salmantinos. Veremos a ver si se enganchan al partido porque es muy importante.
por el hecho de estar ahí arriba, en los primeros puestos, que ahora mismo, sin contar los partidos que se están jugando, Cultural Leonesa, un partido perdido, Sobor la Antigua, dos partidos perdidos, y Ucoga Seguro Chantada, tres partidos perdidos. Luego ya Obradoiro, Círculo Gijón, siete partidos perdidos, ya están enganchados. Por lo tanto, de perder este partido Sobor la Antigua, pues pondría dos victorias, dos derrotas contra Cultural Leonesa, un conjunto que ganó ya este equipo, a Marín Peixe Galego, la pasada jornada por 13 puntos, si no me equivoco. Ha entrado también ahí atrás, está Diosdado otra vez. Lo llamaremos Diosdado. A mí que lleve Dios, porque Kroenen nos cuesta poco. La tiene Paniagua. Paniagua casi la pierde. Para Diosdado. Ayo. Ayo. Defensa muy rápida. Yo, yo. De dos. Ello que pole. Enganchando al equipo. 3-8, 4-8. Casi la pierde Jacobo de Benito. Subiendo la intensidad y ahora la falta de Diosdado Kroenen. El juguísimo jugador, Diosdado Kroenen. Ya la tiene Marín Peixe Galego. Ahora Zonita. Casi la pierde. Va con el triple. Fuera. Agua. Owen. Espera. Tiene poste bajo ante Felisor. Y ahora la falta de Álvaro. Corte de Kevin Van Wyk. 34 años, es de Orense, Huesca, Valparaíso. 34 añitos, muy especializado ya en estos menesteres. Es jugador de Les Plata, bueno, un jugador diferente a la categoría, un jugador muy potente, el holandés. 3-8, 4-8, se acerca. Desde aquí, un saludito, un abrazo. Vemos ahí a Alex, que se le ha muerto un familiar esta semana. El segundo entrenador ayudante de Borja San Miguel. Un abrazo muy fuerte de toda la familia de CB Tormes. Y seguro que los oyentes y espectadores se lanzan a este abrazo. Un saludo muy fuerte, Alex. La tiene Diosdado para Felsor. ¡Ayo de tres! ¡Triple, triple, triple! ¡Ey, yo, yo! ¡Ey, aquí un gole! ¡Para, tiene! ¡Arrasto! ¡Arrasto! ¡Falta de! Felisor, tercera. Las tres faltas en este cuarto. ¡Peligro! Porque no tiene mucho ahí abajo. Serán dos tiros para ahí se sienta Felisor y ha entrado Mark. También recordemos, aparte de las bajas que hemos dicho. Vaya. Aparte de las bajas de Aníbal Salomón. César Yáñez ya no está con el equipo, se retiró en el último partido en casa. Felisor está entre algodones. Por lo tanto, el equipo salmantino ha decidido dar de alta, fichar a Diosdado Kroenen y también ficha primer equipo Adrián Roa, el junior que ya ha jugado varios partidos, sobre todo en casa. Diosdado, Paniagua de tres. ¡Fium, fium, 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 fium! ¡Paniagua! El Legolas del CB Tormes subiendo líneas, Diosdado. Cardito con la bola, Cardito busca, apretando el equipo. Va con el triple, falla, el rebote para él, para Diosdado. La tiene Ayo. Ayo King Wole con la bola. Ayo con la bola, saca para David Paniagua. David Paniagua, mega el triple. Ayo. Ayo falta de Howan.
También, si están los espectadores con el YouTube puesto, nos pueden poner cositas en el YouTube. Comentamos, hablamos con la gente, somos cercanos. ¿Queréis comentarnos algo, alguna preguntita, algún saludito? Decimos en antena. Dos tiros para Joaquín Wole. El de Papillion, Nebraska. 12 puntos de media. 80% en tiros libres. Va con el primero para adentro. 5-1, 4-5. Se acerca Cebe Tormes. Buscando una victoria fundamental en su lucha por esa fase de ascenso. Al espacio para adentro. Hay cambios. En Sobor la Antigua. Cuatro, seis, cinco, uno. La tiene de Benito. Saca para afuera. El triple, tiro de dos lo falla Jacobo de Benito. Hay Joaquín Wole. Saca para Diosdado. Aco que ha entrado en pista. David Paniagua de tres. Se cae el pabellón de Wisburg con este triple. Nos vamos, tiempo muerto. Somos la Antigua 4-9. Marín Peixe Galego 5-1. Pabellón de Wisburg, ya estoy aquí. Esto le está diciendo Somos la Antigua, Marín Peixe Galego. Increíble. El tercer cuarto del conjunto salmantino, ya tiene la bola Jacobo de Benito. Para Cardito, Javier Cardito. Mítico Javier Cardito, ex de Porriño. Cardito de Benito. Ha entrado Estefanuto. Estefanuto con la bola, saca para Howan de dos, no. El rebote para Aco. Calma, pide. Calma y relax. Aco McCarthy. Con la bola. La tiene Aco McCarthy. Aco McCarthy. Para Paniagua. Ayo. Paniagua. Marpensa de dos. Falta de Howan. Que la pierde. Golpe tremendo. Dreamel Howan. Cuidado. Sí, 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 sí. Se ha metido buen golpe, ¿eh? Cuidado. Si no hay que entrar las asistencias. Se levanta más o menos, va bien la cosa. Se reanuda. Será balón en fondo para Sobor la Antigua. Hemos dado suerte. La tiene Aco. Aco, solo para Ayo. Amaga el triple. Pisó. Pisó. Tienes que tener los pies más pequeñitos. Ayo. El de Nebraska. La tiene
Va con el triple, Stefanuto. Triple, 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 triple. De Daniel Stefanuto, Lorenzano. Se vuelve a enganchar. Ahora una zona de Marín para bajar un poquito la anotación. Paniagua. Diosdado. Diosdado de tres. No. Vaya merluzo. La tiene Marmensa para David Paniagua. David Paniagua con la bola para Aco. Aco para Diosdado de tres. Otro merluzo. Diosdado. Calma, qué calma. Diosdado. Diosdado Kroenen. La tiene Stefanuto de tres. No, el rebote para Marmensa. Calma, pide Borja San Miguel. 4-9-5-3. Ayo, Aco. Ayo, Aco. Ayo, Aco. Ahí está, tuya, mía. David Paniagua de tres. No, el rebote para quién. Lo luchaba Marmensa, se lo lleva Kevin Van Wyk. La tiene Jacobo de Benito. Defiende Diosdado. Cambio los bloqueos de momento. Jacobo de Benito, Diosdado. Se queda solo Javi Cardito. Como una losa. Para terminar este tercer cuarto. Termina con Somos la Antigua. 4-9. Marín Peixe Galego. 5-6. Último cuarto. La tiene Marmensa. Con la bola para Aco. Aco para Marmensa. Casi la pierde. Perisor. No. Todavía sigue en juego. El balón para Diosdado. Diosdado para Albert Garrido, que está en pista. De Javier Cardito, el primer paso espectacular. No, creo que para Marín Peixe. La tiene Jacobo de Benito. Jacobo de Benito la recupera. Marmensa, Marmensa con la bola. Se mete para adentro. Marmensa. Es ambición desmedida, Marmensa. Es increíble, vaya robo. Él solo. Sí, señor, como decía la canción de Zetangana. Ambición desmedida, Marc. Es un crack. Javier Cardito. Lo tiene ya Van Wyk. Van Wyk, Diosdado. Van Wyk saca para afuera para Stefanuto. De tres, no. Fallo. El rebote para Aco. Aco se mete para adentro. Rápida transición. Aco. Aco saca para afuera para Diosdado. De tres, no. El triple fallado de Kroenen. Diosdado Kroenen. Ya la tiene Jacobo de Benito. 5-6, 5-1.
Casi la pierde Jacobo de Benito. A la falta de Marmensa. Veremos. Va a entrar David Paniagua. Sacará con la bola Miguel Paz, Miguel de Paz. El partido se está poniendo peliagudo. Estefanuto. Estefanuto para Miguel de Paz. Miguel de Paz busca para afuera para Javi Cardito. Cardito. Cardito de tres. No. El rebote para Albert Garrido. Rápida la contra. Albert Garrido, el de Badalona, para David Paniagua. Araco, jugando. Ahí está, para Mar. Mar de dos. Esto es fácil, Mar. Ambición desmedida, Mark Mensa. Te ponemos mote ya, Mark. Me ha gustado esa de ambición desmedida. Javi Cardito con la bola. Saca para Van Wyk. Falta de haber Garrido, que ha dicho: yo no me quiero ver en la foto. Y ha hecho la falta a Van Wyk. Una foto, una falta que dicen los entrenadores, buena falta. 5-3, 5-6. Más 3. Estefanito, Gassansut, falta de David Paniagua. Será balón para el señor Daniel Estefanuto, el orensano. Va con el primero. Para adentro. Estefanuto, que tiene 80,3% en tiros libres. El segundo mejor del equipo, por detrás del mítico Javi Cardito. Va con el segundo. Falla. La maldición del comentarista. La tiene Albert Garrido. Aco. Aco. Aco se mete para adentro. Aco. La rica salsa canaria. Se llama Aco McCarthy. 5-5. 5-7. Cardito, el de Plasencia. Se mete para adentro Van Dijk. Van Dijk defendiendo de espalda a Mar Mensa. Javi Cardito, que no. Y ahí falta, ¿no? A ver. Falta abajo de Aco McCarthy. La tercera de Aco McCarthy. Tenemos con 4 a Fall. No habían entrado en esta segunda parte. Lo tiene ya Estefanuto. Cardito. También en los bloqueos. Interesante esta propuesta de Borja. Ahora, madre mía, van tres como lobos, oliendo la sangre. Intentaban buscar ahí en el big match a Kevin Van Wyk y han ido como locos los tres de la antigua, Sobor la antigua. Sacará Miguel de Paz para Stefanuto, Gansansut. No. Rebote para Paniagua. El público se acelera. Tómense el pulso. Porque estamos en un momento crucial. La tiene. Falta de Miguel de Paz, ¿eh? Daba los pasos. Sacará en banda para empatar el partido, ponerse por delante. Albert Garrido con Mar Mensa. Albert Garrido con la bola para Felisor. Esta zona 2-3 ahora. Tiempo poniéndola. Aco para el arquero. Pierde. Han tocado. Kyle Kaiming. Con la bola Javi Cardito. He dicho ya que es mítico. ¡Mítico! Tremendo jugador, ex de Porriño.
1,88. Felizón contra Van Wyk. Ahí hay mucho músculo. Van Wyk paga, busca el reverso. Vaya, vaya codazo. No pitan nada. He visto codazo, ¿eh? No sé vosotros, en casa. Aco para Paniagua. Marmensa se mete para adentro en el primer paso. ¡Marmensa! ¡Marmensa! ¡Sí, señor! El de Baracaldo. ¡Bailemos el bimbo, Marc! ¡Qué bonito! 5-7, 5-9. La tiene Miguel de Paz. Miguel de Paz con la bola. Miguel de Paz saca para afuera para Javi Cardito. Javi Cardito de tres. No, el rebote para Marmensa. Calma, pide Aco McCarthy. Aco McCarthy con la bola. La tiene para Felisor. Felisor de dos. No, mal tiro para mí. No estaba preparado el rebote. Un tiro sencillo, se supone. Tiro libre. O sea que se la ha pitado, no estaba preparada. Hay cambio. Se sienta Javi Cardito. También se sienta Albert Garrido. Y entra Ayo. Sean tiros. Estando en bonus. Tirará. Ese galeo. Pero no falla. Álvaro Figueira, el ex de Pontevedra, va con el segundo. 33% en tiros libres. Lo falla. El rebote para Felisor. Tenía mal porcentaje Álvaro Figueira. Ayo con la bola. Oh, sigue con la zona. El conjunto gallego. Aco se mete para adentro. ¡Para Marmensa! ¿Cómo está el de Baracaldo? ¡Dos puntitos más! ¡Marmensa! La tiene ya Marín Peixe Galeido, como que no para. La saca para Jacobo de Benito. Jacobo de Benito. El 2x2 saca para el triple. ¡No! Se sale de dentro el rebote. ¿Para quién? Para David Paniagua. Y ahora es falta... Miguel de Paz, sí. Miguel de Paz, falta. Muy bien. Ahora el conjunto de Sobor, la antigua. 5-9. Tendrá posesión para ponerse por delante, si no me equivoco, por primera vez en el partido. En el último cuarto, a falta de 5 minutitos. Tremenda la remontada de Sobor la antigua con un tercer cuarto también espectacular. Para terminar, carrusel de cambios. Colegiados. Carlos Grande y Julio César Alonso. Y no los hemos nombrado y hay que nombrarlos porque son parte del juego. Ense Peixe Galego dando guerra a Sobor la antigua. Ya le ganó en el partido de ida y aquí se lo está poniendo complicado con bastantes posibilidades de ganar. Ay, sigue con la zona 2-3. Aco busca a Diosdado, ¿no? Vaya balón. Ahí está Dios para Marmensa, la falla Marmensa. Y ahora sí, ¿no? El ataque de Marmensa. Aquí ha fallado Marmensa. Al coger su rebote le dio un codazo a Stefanuto. Piden la antideportiva, pero no sé yo. Vamos a ver. Estas decisiones, vamos a ver. ¿Qué pita el colegiado? Falta, en ataque, sí. Pues desde mi punto de vista, estas las suelen pitar antideportivas, ¿eh? Estas los árbitros, así tan claras, codazo, las suelen pitar antideportivas. Tiros libres para Stefanuto. Él es de Chantada, Zamora, Orense. Mítico también de la categoría, Daniel Stefanuto. El año pasado en Chantada volvió al Peixe Galego.
Este jugador ya jugó hace 2 años aquí contra la antigua CB Tormes. ¿Dónde estaban los amigos de Sobol Antigua? Piden ruido. Va con el primero. Para adentro. No le puede la presión. Daniel Stefanuto. Segundo para adentro. La tiene ya Sobol Antigua. Ayo, Ayo, de tres. No, ¿el rebote para quién? Para Stefanuto. Stefanuto con la bola, saca rápido para Jacobo de Benito, cruza campo. Van Wyk, Stefanuto. Stefanuto para Jacobo de Benito. Saca para Van Wyk, la recupera Ayo, rápido la contra. Para David Paniagua, se mete para adentro. Saca para Ayo, Ayo de tres. No, el rebote para Aco. Aco está en todo, Aco. Aco Bacardi, la rica salsa canaria. Se llama Mojo Picón, Mojo Canario. Aco McCarthy, sí señor. Miguel de Paz. Miguel de Paz, uno contra uno contra Ayo. Subiendo la defensa, subiendo las líneas. Ayo, bajando el culillo, bajando el lomo. Miguel de Paz no sabe a quién tirar. De Benito, Jacobo de Benito, Jacobo de Benito de dos. El tiro forzado, el rebote para quién, para Marmensa. Ayo, rápido. No nos deja ni la cámara, Virtu. Hay que ir más rápido, Virtu. Este juego es vertiginoso. La tiene Paniagua de tres. Vaya trompo. Vaya tronco acaba de tirar David Paniagua. Qué rapidez, qué transición. La tiene Jacobo de Benito. Virtu es nuestra maravillosa técnica aquí con Atrusa Producciones, que nos produce todos los partidos de aquí de Wisburg. Un saludito para ella. La tiene Stefanuto, la pierde, no. La recupera para Jacobo de Benito. Qué tensión hay aquí. Jacobo de Benito, tiro forzado, no. El rebote para aquí, para Miguel de Paz. Miguel de Paz la pierde, no. No pitan nada. Pasos. Jacobo de Benito. Que casi la protesta. Recupera rápido. Sobol la Antigua. ¿Cómo está el equipo, eh? Madre mía. La tiene ya Sobol la Antigua. 6-1, 6-1. No es el código postal de Wisconsin, no. Es el marcador de aquí, de Sobol la Antigua. La tiene Marmensa, Marmensa de dos. No, falla. La falla. El de Baracaldo. 6-1, 6-1. Queda muy poco, momentos de clutch time. Nos dicen que Mensa 15 rebotes. Pues claro, porque es un crack. Miguel de Paz, casi pasos para Van Wyk. Va con el triple, no, el rebote para quién, para Felixor. Ahí está, madre mía, 2 minutos, el momento del clutch time. Partido nuevo, 6-1, 6-1. Pónganse los cinturones, tómense un poquito de valeriana. Y a ver estos últimos minutos. Paniagua, hay que tomar buenas decisiones. Ayo, Ayo, de dos. ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, Joaquín Wole pone 6-3, 6-1! ¡Tiempo muerto de París Peixe Galego! Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis. Volvemos, pabellón de Wisburg.
Los mejores de CB Tormes, Aco McCarthy, y decíamos de Mensa, 16 rebotes, 13 defensivos y 3 ofensivos. Increíble el de Baracaldo. Y por parte de Marín Peixe Galego, el partidazo que se está haciendo Van Wyk, 21.7 rebotes para 33 de valoración. Solo ha fallado un tiro de campo y un tiro libre. Dos tiros ha fallado Van Wyk. Es un seguro, ¿eh? Partido por todo lo alto. A ver qué hace ahora. A falta de 1.42, Marín Peixe Galego. ¿Cómo responde al tiro de dos de Ayo Akinwole? Un jugador que está en los momentos clave. Pues estamos preparados. El público arribísima, chillando. Vamos a ver si comienza ya el partido, ¿no? Sí. La pondrá en juego Jacobo de Benito con la bola. Jacobo de Benito. Jacobo de Benito para Van Wyk. Van Wyk ante Kelsey Felisor. Van Wyk ante Jacobo de Benito. Hacen el 2 contra 1, no. Saca para afuera para Javi Cardito. Javi Cardito saca para afuera. No, que queda sin posesión. Vaya tremenda la defensa de Sobor la Antigua. Madre mía, la defensa que ha hecho el equipo salmantino. Y le ha anulado el tiro. Creo que tenía que haber tirado. Cuando ha tenido el triple ahí, Marín Peixe Galego, y no lo ha hecho. Más dos ahora. Se ha puesto por delante por primera vez en el partido a falta de 2 minutos. Lo que tiene el baloncesto. Qué bonito es este juego. Me gusta el baloncesto. La tiene Aco para Mar Mensa. Ayo, Aco. Ataque largo. Aco, 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 Aco. Rebote para él mismo. Aco para adentro. Aco McCarthy. La rica salsa canaria se llama Aco McCarthy. La tiene ya Miguel de Paz. Miguel de Paz con la bola. Se para acá para afuera. Para Jacobo de Benito de tres. Se sale de dentro. El rebote para Mar Mensa. Uno más. Iban 17. Pero ¿cuántos tienes? Ayo Akinwole. Le intenta quitar la bola. Para Aco. Aco para Adip Paniagua. Intenta. El triple no. Felisor se mete para adentro. Para Ayo. Ayo para. Lanza en la chapa. Se queda. Vaya chapa Ayo Akinwole. Increíble el partido, ¿eh? ¡Hay tiempo muerto! ¡Nos vamos a los últimos segundos en el pabellón de Wisburg! Pabellón de Wisburg. Se está empezando a enganchar la gente a estos últimos 2 minutos. ¿Cómo estamos subiendo de espectadores? Un saludito para todos, sí señor. Que cuando la emoción entra, es difícil salir. Cuidado, van a actuar. Son los Backstreet Boys. No, es una jugada, cuidado. Se han puesto ahí en fila Aco, David Paniagua, Mensa y Kelsey Felisor. A ver qué tiene preparado, más 4. Somos la Antigua. La tiene, saca para afuera para Felisor. Ayo, busca el ataque largo. Será falta de Stefanuto. Y el tirador por el suelo, no sé si se ha tirado. ¿Qué ha pasado ahí? Ha hecho ahí un piscinazo. Vaya piscinazo ha hecho el entrenador del conjunto gallego.
Por favor, esto hay que sacarlo luego en los highlights del partido. Tremendo piscinazo de entrador de Marín Peixe Galego. Preguntaremos luego qué le ha pasado. Pensa falta. Del dorsal número 15. Kyle Kemen. Hay que preguntarle si está bien, ¿eh? Estoy preocupado. A King Wally. Para Felixson. A King Wally buscando. Y a la falta de Van Wyk. Mira ya. A bonus. Tiros de dos. Vamos a ver. A Joaquín Wole. Más 4 sobre la antigua. 80% en tiros libres. Es un seguro. Es junto a Aníbal Salomón el mejor del equipo. No voy a contar a Juan Galloso, que tiene un 100%, pero solo ha tirado 4. Entonces no lo contamos. Pero Juan, estás en mi top 3. Tienes 5 tiros libres. Va con el primero. Va adentro. Y ahora el segundo, Ayo. El segundo para adentro. Y hay tiempo muerto. Nos vamos con este Max 6 de Somos la Antigua, CB Tormes. En Sobor, desde hace 10 años, tenemos una misión clara. Ayudar a otros negocios a digitalizarse y que las tareas diarias más repetitivas y complejas se hagan en un abrir y cerrar de ojos. Desarrollados en Salamanca y para el mundo, nuestros productos ofrecen soluciones en la nube, seguras e intuitivas. Somos la mejor opción para los profesionales que quieren impulsar su negocio. Sobor, tecnología disruptiva. Volvemos, pabellón de Wisburg, últimos segundos. Ya están en pista. Esperemos que no se vuelva a caer Javi Llorente, ¿eh? Ya el entrenador con la imagen para mí del partido. Ese tropezón o esa caída de Javi Llorente. Entrenador de Marín Peixe Galego. A ver qué pasa. Los árbitros. Hay problemas en pista. Vamos a ver cómo... ...6-7-6-1... 29 segundos para terminar el partido y nos vamos a cenar. Hoy es un día de salir por ahí a cenar. Cógete a tu colega, llévatelo por ahí, una hamburguesita, una pizza. Si estás en Galicia, un poquito de pulpo, un poquito de marisco y ya está. Y el sábado perfecto, partido de tu equipo y una cena apañadita. La tiene Javi Cardito con la bola. Busca a Jacobo de Benito, que creo que ha empezado muy rápido la carrera para Van Wyk. Intenta buscar un triple, no. Van Wyk de tres desde su casa. Fallo. Rebote para Diosdado. Diosdado para Aco. Aco, rápido, rápido. Campo. Diosdado. Uy, casi. Casi la jugada del partido. Jacobo de Benito para Stefanuto. Stefanuto de dos. Falla. El rebote para Aco. McCarthy. Y prácticamente sella el partido. Mensa. Cruza campo para Kroenen. El partido con este. Somos la Antigua 6-7. Marín Peixe Galego 6-1. Gran remontada del conjunto salmantino en una muy buena segunda parte. Para ponérselo a los niños de Somos la Antigua. Donde han arreglado la primera parte. Donde ese primer cuarto le ha hecho ir al remolque prácticamente hasta los últimos minutos del partido. Los mejores del partido por parte
del conjunto de Sobor la Antigua. Vemos a Aco McCarthy, 21 puntos, 4 rebotes para 23 de valoración. Mar Mensah, 8 puntos, 17 rebotes de esos 17, 14 defensivos, 18 de valoración. Y por parte de Mundo Mar Marín, en Sepeise Galego, el más destacado, Van Quijk, el holandés de Haarlem, 21 puntos, 6 rebotes para 32 de valoración. El conjunto salmantino que se sigue quedando en esa segunda posición con solo 2 derrotas, quitándose un alivio porque este era un partido complicado. Mundo Mar Marín en Sepeise Galego suma su 10ª derrota, está en media tabla, pero es un equipo bastante correoso. Nos despedimos con el saludo que van a hacer los jugadores, pero antes de ello, que se me olvidaba, perdónenme ustedes, la próxima cita de ambos conjuntos, Mundo Mar Marín en Sepeise Galego, juega en casa, derbi gallego ante Chantada, lo que es el Pirineo de los conjuntos, que primero se enfrentan a León, luego a Salamanca y luego a Chantada, el tercer clasificado, el día 17, sábado, a las 8 de la tarde, y a la misma hora, desde Gijón, Tartiere Auto Gijón Basket contra Sobor la Antigua CB Stormes. Mi nombre, Enrique Quique Monasterio, un saludo para todos vosotros, nos vemos en el siguiente partido en casa. ¡Un saludito! ¡Ey tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Aún sigues con ese dolor en las cervicales sin revisar? ¿Y tu muela sigue dándote guerra? Eso es porque no usas Doctor Ideal. ¿Qué? Doctor Ideal es la plataforma que te conecta con los mejores profesionales de la salud que tienes cerca. Cuenta con una gran variedad de especialidades y servicios y además te permite pedir cita desde la propia web. ¿Y cuánto hay que pagar por usarlo? Nada, usarlo es completamente gratuito. Además, puedes buscar si hay algún centro que trabaje con tu aseguradora. Y si eres un profesional, puedes darte de alta completamente gratis y olvidarte de horas muertas en la clínica. Crea tu perfil y rellénalo con toda tu información y la de tu centro. Consigue que más gente te conozca con nuestro buscador y aumenta tus ganancias. Doctor Ideal. Archives Clinical, el software de gestión que te ayuda a agilizar las tareas diarias de tu centro. Cita a tus pacientes y consulta sus datos desde la agenda. Gestiónalos y ordena su información con la ficha del paciente. Escribe su historia clínica completa y añade imágenes para complementar la información. Y además, realiza la contabilidad de la clínica a golpe de clic. No pierdas la oportunidad y prueba ahora Archives Clinical totalmente gratis.